En este video les quiero compartir algunos consejos que me dieron a mí para escoger el taladro más adecuado para lo que uno necesita. Este taladro sale aproximadamente unos 20.000 pesos. Es un taladro muy sencillo y aquella persona que sabía de muebles me dijo que este taladro es más para casa, es decir, más para aficionados. Entonces no se le puede dar mucho trabajo todo el día. Hay otros taladros que salen 100.000 pesos. Esos taladros son para profesionales, es decir, para personas que pueden estar todo el día usando el taladro sin problemas. De hecho, tuve una experiencia con este taladro, que de 20.000 pesos, en donde se empezó a calentar mucho aquí. Empecé a usarlo unos 10 minutos y se calentó mucho aquí. Entonces eso hay que tener cuidado, o sea, hay que se caliente mucho porque el motor se puede llegar a fundir. Entonces es bueno cuando, si uno va a hacer un trabajo más como en serie, no tan entre profesional y no profesional, lo recomendable sería planificar bien el trabajo y hacer un rato eso con el taladro, dejar descansar, hacer otra cosa y después volver cuando el taladro no esté tan caliente. Entonces no caliente el taladro nos va a decir hasta aquí nomás podemos trabajar. Y la ventaja de este taladro versus el otro es el precio. Tienen casi las mismas funciones. El otro es mucho más fácil de trabajar, este es un poquito más complicado, pero al final sirve como taladro. O sea, si alguien lo quiere usar para la casa esporádicamente, sirve, claramente. Pero si uno se quiere dedicar a hacer muebles, a hacer un trabajo donde el taladro es una herramienta como tal, así como el pintor necesita el pincel, bueno, hay que comprarse una herramienta de calidad. Una herramienta de calidad vendría a ser un taladro de aproximadamente unos 100.000 pesos. Porque uno va a estar trabajando todo el día con eso y ahí uno no tiene tanto el problema de que se sobrecaliente. Igual se puede sobrecalentar, pero las probabilidades son muchísimo menores en comparación con este, que hay que tener mucho cuidado y darle el descanso para que dure el mayor tiempo posible el taladro, ya que tiene una menor duración a largo plazo versus los profesionales, obviamente por la calidad de los materiales.